next destination, Malacca. But first, we'll pass through Fraser Hill and Bentong. This route takes us through the mountains, offering cooler temperatures and more scenic views compared to the coastal roads. Ahora salgo de Brinchang, camino Highlands, y me dirijo hacia Fraser. Desde allí seguiré hacia el sur, solamente es una parada. Buscaré sitio para dormir y después Malacca. Desde Malacca ya creo que empezaré a subir hacia arriba, hacia Tailandia. Hace una temperatura espectacular. 25 grados, se va de lujo. Google se queda sin cobertura, entonces tengo varios instalados, sigo con scenic, con misty, cambio, prefiero Google Maps o scenic. Your motorbike looks bigger. 250. This is good.
Madre mía, cuántas curvas. Se nota ya fresquete aquí arriba otra vez. Y hay mucho musgo. Mucho musgo en el asfalto. Así que hay que ir con muy despacito y con cuidado. Fraser Hill, a hidden colonial gem in the mountains. Ideal for nature lovers. Offers jungle trails, bird watching, and a serene cool climate. The town retains its old-world charm with colonial bungalows, manicured gardens, and the iconic clock tower. Y este es el sitio para hoy, en mitad de la montaña, no hay nada, lo encontré por casualidad. Una moto ahí, una habitación aquí, me dieron un montón de pasta, pero les he dicho que no. Doble cama, corte de agua, ducha, aire acondicionado, suficiente. Aquí no hay nadie. Bentong, a small town known for its hot springs and durian, offers a glimpse into local Malaysian life with its vibrant morning market and friendly residents. Ya dejamos este pueblo, se llama Bentong, y me dirijo hacia Malacca. Son 5 horitas, unos 200 kilómetros. El día ha salido lloviendo, esta noche ha caído la mundi, pero parece caminado. Estoy teniendo suerte porque por las mañanas no llueve, el chaparrón cae por la tarde o por la noche cuando ya estoy en el hotel. Como veis ahora hace sol y se puede seguir ruta. There is gas station, gas. Well, yeah. There is far or? Las Petronas, allí. ¿Podéis ver?
Malacca, a UNESCO World Heritage Site, is a cultural melting pot with a rich history reflected in its colonial buildings, ancient churches. Stroll down Jonker Street for street food, antiques, and souvenirs. Y esta es la habitación para hoy. Doble cama, cuarto de baño, está muy bien, un poco carillo, pero bueno, es lo que hay, aquí se paga eso. Thank you.